Si un ser aspira a gozar del favor de Dios, debe desear ser el último y el más humilde a juicio del mundo. Debe rechazar por completo el egoísmo y la egolatría, comprendiendo que lo importante es el mensaje dado a través del ejemplo. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. En lo externo es preciso estar consciente y dispuesto a prodigar un amoroso servicio a los demás cada uno de nuestros días. En nuestro interior debemos esforzarnos durante toda nuestra vida por establecer contacto con la meditación, con la conciencia crística inherente a la vibración cósmica del Espíritu Santo. Espíritu Santo que yace en cada uno de nosotros. Por lo tanto, todo aquel que por medio de la común unión absorba en su conciencia la vibración cósmica que le es inherente, es decir, en la medida que apaguemos nuestro ego, en la medida que dejemos de darle atención a nuestro intelecto y que empecemos a tomar conciencia del ser divino que vive en nosotros mediante la relajación misma de la mente, comenzaremos a escuchar la voz interna que nos guía. Todo servidor debe ser el que va detrás de todos sus hermanos, sean compañeros de trabajo, compañeros de universidad o de escuela, familiares, pareja. Cualquiera sea el vínculo que establezcamos con los demás, debemos mantener una actitud humilde y devota, estar siempre dispuestos a servir y a dar lo mejor de nosotros, sin esperar nada a cambio. De esa forma y a través de la práctica, comenzaremos a tomar conciencia de que todo lo necesario para nuestra evolución llegará a nuestras manos en el momento preciso. Aquel que elige el servicio devoto en humildad y amor incondicional va a ir siendo consciente de la conciencia cósmica que se manifestará a través de él, como un reflejo puro en la creación vibratoria. Las almas que consigan eliminar su propio ego alcanzarán la libertad de la conciencia corporal egoísta y se unirán a la infinita conciencia cósmica, a los ojos de la ley, la mayor en el reino de los cielos. Conciencia cósmica es una con el incomparable espíritu. Recuerda, nadie hay más grande que Dios. Y sin embargo, Él no proclama ser el más importante del universo. Silenciosamente sirve a toda la creación y a todas las criaturas hasta el fin de la eternidad, sin pedir nada a cambio. Su incomparable grandeza reside en que Él ama a todos y siente su unidad con el palpitar de la vida en todas las cosas y en todos los seres. Quien quiera ser ensalzado en el orden universal recibirá esa consideración si manifiesta la humildad de Dios y se encuentra en eterna sintonía con él. Al egoísta se le hará caer rápidamente de su elevada posición de reconocimiento en los corazones de los demás, y la estima que se le profesa se reducirá a la nada. Por el contrario, aquel cuyo carácter denote amor incondicional y una actitud de servicio desprovista de motivaciones egoístas se convertirá en un consumado emperador del poder del bien en el trono de todos los corazones que están dentro de su ámbito de influencia. Nada hay más grande que el amor para atraer el cariño y la estima de los demás hacia aquellos que lo merecen. El amor, refrendado por la humildad, conquista el corazón de los seres humanos y se gana el corazón de Dios.
El Señor y las grandes almas se manifiestan en aquellas conciencias que se han vuelto humildes y receptivas a través de la devoción. Pero ellos no acuden a quienes hacen alarde de sus méritos para recibir el reconocimiento del mundo. Solo la humildad y el amor pueden atraer la respuesta divina. Ninguna otra cosa puede hacerlo.